de la tercera semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 22 al 29. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que ahí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: «Se los aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre, Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?» Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que siguen hoy y en los próximos días, constituyen el llamado discurso del pan de vida, en el cual Jesús revela el significado profundo de sus gestos al alimentar a una multitud de más de 5,000 personas con unos pocos panes. En la lectura de hoy, la multitud que ha experimentado tal prodigio se empeña en encontrar a Jesús. Van y vienen por el lago y se dan cuenta de que Jesús no tuvo tiempo ni forma de transportarse hasta donde lo encuentran. En la misma Cafarnaún, que según los evangelios sinópticos es el centro de su actividad. Al saludar a Jesús y hacerles ver su perplejidad por encontrarlo tan lejos del lugar en donde lo habían dejado, se inicia un diálogo que se convertirá en el discurso del pan de vida. Jesús responde a las inquietudes de la gente, reprochándole su interés y su falta de fe. Lo buscan no porque crean en los signos que Él hace, sino por su interés puramente material, y los desafía a trabajar no por el alimento perecedero, sino por el que perdura, el que da el Hijo del Hombre. Por eso dice Jesús: «No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre». Jesús se sirve de la comparación del alimento para hacer comprender lo que Él aporta a la humanidad. Hay dos clases de vida y dos clases de alimentos. El alimento corporal da una vida perecedera, y el alimento venido del cielo que da la vida eterna. Además del hambre corporal, el hombre tiene hambre y sed de Dios. Nada fuera de Dios puede satisfacerle enteramente. Todos los alimentos terrestres dejan de ser humano insatisfecho. Jesús ya había dicho que no solo de pan vive el hombre. Es pues importante, junto con nuestro trabajo cotidiano, con el cual sostenemos el cuerpo, el trabajar también por el alimento espiritual, el cual nos es dado por el mismo Cristo. Jesús habla de un alimento no material sino espiritual. Este alimento primero es la escucha del pan de la palabra,
nuestra lectura espiritual, luego nuestro rato de oración y de la Eucaristía. Esto hace que nuestra vida espiritual crezca y se fortalezca. Un alimento que nosotros los cristianos identificamos con la Eucaristía, donde Dios a través de su Hijo glorificado. Los judíos ni soñaban ni se imaginaban un alimento celestial ofrecido a todos los seres humanos con la única condición de confiarse enteramente en Dios y no en las propias fuerzas. Por eso Jesús les dice que la única obra que Dios quiere es la fe en su enviado. Renovemos nuestra fe en Jesús como enviado definitivo del Padre para la salvación del mundo. Trabajar, esforzarse para nuestra vida espiritual es tanto más necesario que ganarse el pan. Muchos cristianos hoy en día viven con una grande anemia espiritual que los puede llevar incluso a la muerte espiritual. Si en todos los comerciales de golosina han incluido la frase "Aliméntate bien, come fruta y verdura", nosotros podríamos decir "Aliméntate bien, ora, medita y comulga". Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.